Bienvenidos a nuestro segmento también Negocios de Éxito y Vagando con PH. Estamos en el municipio del Carrizal. Nos trasladamos hasta acá porque tenemos una entrevista muy, muy especial este día y también vamos a conocer muchísimos atractivos naturales y culturales, pero quien nos va a guiar es nuestro amigo, que lo vamos a presentar. Él es Osmín López, conocido como Rafiki, y nos va a comentar sobre la historia de cómo nace el Carrizal Tour, de dónde estamos, qué es lo que vamos a hacer, cuáles son los proyectos, una invitación, vamos a desarrollar también un recorrido. Así es que, bueno, adelante con la entrevista para conocer cuáles son aquellas expectativas, cuáles son aquellos proyectos de los cuales nosotros podemos disfrutar. Gracias al conocimiento, a la investigación que ha hecho por parte pues, de Carrizal Tour, que es el creador de esta magnífica idea. Así es que adelante con la entrevista. Oh, buenos días, estamos aquí en el Rancho Robles. Es un lugar que es muy bonito para pasar en familia y con amigos, pues. Es un lugar donde puedas hacer camping y puedas venir a disfrutar que los días normales, pues, o fines de semana a pasar un rato. Pues tenemos un clima muy agradable y lo mejor es que es económico. Eso es quizás las partes mejores. Bueno, el Carrizal Tour nace. Bueno, yo estoy estudiando periodismo y empecé a. Con una pequeña cámara que me regalaron, empecé a tomar fotos, empecé a crear fotos de los lugares que teníamos como municipio y de ahí partió la idea de por qué no explotarlo, pues, porque somos un municipio quizás allá alejado de todo, pues no somos un municipio de paso donde cualquiera puede pasar y gastar un par de monedas en los lugares. Entonces, creería yo que quizás una de las partes muy importantes para apostarle a un desarrollo sería la parte turística, pues, porque pues están los desarrollos económicos de las infraestructuras de empresas y de todo eso, pero nosotros no somos un municipio donde podamos crear una empresa que venga un montón de gente a comprarnos, porque no somos un municipio de paso como podría ser Aguilares, pues. Pero tenemos un ejemplo muy importante de Suchitoto, ¿verdad? Entonces, quizás para poderle apostar un poco al desarrollo que quizás pudiese tener el municipio, es quizás la mejor alternativa era el turismo. Entonces, desde ahí empezó a nacer la idea de Carrizal Tour. Y ya pues empezamos a crear contenidos como las fotografías, videos. Entonces, creé una página en Facebook. De dicho, todo lo que se hace en redes sociales. Pues tenemos una página en Facebook, en Instagram, en TikTok, también tenemos el canal de YouTube, que ahí pasamos promocionando casi todo. Entonces, empezamos a crear la idea con mi hermano, me ayudó un poco también. Empezamos a crear un poco la idea del Carrizal Tour, de empezar a explotar un poco la cuestión del turismo aquí. Se empezamos a montar fotos, videos de los lugares que teníamos y empezamos a crear como rutas, las rutas turísticas que ahora se están vendiendo. Entonces, comenzamos a promocionar y pues después de la pandemia, quizás mucha gente ya no quería ir a los lugares todos tradicionales o trillados y donde había mucha gente, empezaron a buscar quizás para estos rumbos, ¿va? Entonces empezaron a llegar qué mensajes en las redes, ¿va? Preguntando si yo era guía turístico. En realidad yo no sé nada de turismo porque no he estudiado turismo, pues tampoco sabía que era un guía turístico, cómo trabajaba un guía turístico. Pero lo único que yo sí hacía es que con mis compañeros de la universidad siempre viajábamos aquí. A ellos les empecé a mostrar los primeros recorridos aquí. Entonces, incluso hay un amigo que me dijo que él quería la patente, ¿no? Porque fueron de los primeros que empezaron a viajar aquí, ¿verdad? Entonces, ya pues empezamos a pues ya la gente me empezó a buscar como guía turístico, pues, y empecé a darle los recorridos y eso generó que también tenía que crearme un poco de historia.
Sé porque ya no podía solo llevarlos al recorrido, ay, qué aburrido. Entonces, pues empecé, creé una especie de documental del por qué se llama El Carrizal. Investigué un poco sobre eso, entrevistamos a la gente mayores, pues, y empezamos a crear un poco de eso. Entonces, ahí nació también la idea de que el Carrizal Tour teníamos que incluir muchos, quizás pequeños proyectos dentro de ese gran Gran proyecto que era el proyecto. Carrizal Tour. Entonces, una de las cuestiones era de crear crearnos la cuestión de rescatar las identidades que nosotros teníamos mucho antes, pues. Entonces empezamos a crear las historias de los distintos caseríos y de los pueblos. Ahorita, pues, no hemos avanzado mucho por cuestión de tiempo, pero pues en YouTube está la historia de por qué el Cantón Petapa, por qué se llama Cantón Petapa. El caserío El Camalote, también tenemos esa historia. Tenemos una entrevista también con un chamaco de la UES, que le hicimos una entrevista sobre los petrograbados. Todo eso lo pueden encontrar en el canal de YouTube. Entonces hemos ido creando un parte de todo eso y hemos ido avanzando. Ahora espero tal vez avanzar con los otros caseríos y cantones que me hacen falta, de ir creando esa cuestión de por qué se llaman así, parte de la historia de ellos, pues. Y la de el de Petapa a mí me impactó bastante porque, pues, me contaron muchas historias ellos, y creo que son parte de esa historia del pueblito ahí en sí, del cantoncito. Pues porque, bueno, el documental se llama Un pueblo de las mil y una historias, ¿va? Porque todas esas historias que me contaron los señores se resumieron casi en una sola, pues. Sí. Es bien chivo, lo invito a que vayan a verlo. Y de allí también empezamos a gestionar con distintas instituciones, tal vez la cuestión de árboles, porque a nosotros nos interesa mucho la cuestión del medio ambiente. Será una cuestión de apostarle un poco a eso. Empezamos a crear esas cuestiones de con lazos con otras identidades, con otras instituciones, y ellos nos empezaron a veces a regalar árboles, y ya nosotros pues los conseguíamos con la ayuda de un amigo que está en Estados Unidos. Él me proporcionaba el transporte, y pues ya nos movíamos los árboles, y aquí se los regalábamos a las personas que en realidad querían sembrar. O sea, la idea también era un poco de... La gente siempre pide frutales, ¿va? Entonces Sí. nosotros le damos, te vamos a dar frutales, pero también lleva árboles de siembra para los terrenos y todo eso. Entonces, y también creamos unas campañas de reforestación, ¿va? Entonces, es una parte de las cuestiones que vamos incluyendo en el Carrizal Tour. Otra de las cuestiones era de que, pues, con el proyecto ir dándole ayuda a gente que a veces tiene bajos recursos, pues. Por ejemplo, meterlos como guía turístico, la señora que hace los pasteles para que pueda Sí. vender, los que hacen la comida. Entonces, ir creando un círculo con ellos para que cuando los turistas vengan, ellos puedan promocionarle todas esas cuestiones. O sea, esas son parte también de las ideas que como Carrizal Tour mantenemos. Y pues ya hemos empezado a incluir a varias personas, pues. De ahí, la otra de la cuestión es que era de darle publicidad a la gente que tiene sus pequeños negocios, pues. Por ejemplo, aquí en el Rancho Robles, al señor le damos publicidad, pues, sobre el local. Entonces, y inculcarle, quizás lo más interesante de esta cuestión del Carrizal Tour, y lo que sí ha costado quizás un poco, era meterle a la gente la cuestión del turismo, porque esas son unas cuestiones que quizás son como las más, Complejas. las más complejas, ¿va? Porque nosotros el primer objetivo que era dar a conocer el pueblo. Sé que ya se logró, pues. Sí. Mucha gente está hablando del pueblo, y el otro objetivo era que se pudiera traer gente acá, que también se está logrando, pues. Entonces, incluso me han llamado de Costa Rica, de Honduras, preguntándome por el pueblo y por los tours y todo eso. Lo que pasa es que, como todavía estamos un poco en la avanzada, no tenemos aquella infraestructura que se pudiera decir,
tenemos una infraestructura donde se pueda alojar las personas y todo eso. Entonces no tenemos todavía esa infraestructura, porque como lo que te digo, meterle a la gente esa cuestión del turismo quizás es una de las cuestiones mucho muy muy grandes, pues, porque sí, la gente se ha acostumbrado a mi terreno es para el ganado o es para la milpa. Entonces no tienen aquella cuestión del turismo de apostarle un poco a la cuestión del turismo, de explotarlo como turísticamente, porque sí hay terrenos que tienen su potencial por decirlo así, para ir a ver y todo eso. Por ejemplo, hay petrograbados en la zona del Tablón, hay petrograbados y pues si los vas a ver es una cuestión así, están ahí nada más, pero nadie sabe la historia ni le dan importancia a eso, pues están como abandonados prácticamente. Pero sí, son parte de nosotros, pues, creería yo. Entonces quizás con esa gente irle metiendo un poquito la cuestión del turismo, y esa era una de las cuestiones también de la siembra de árboles. Por ejemplo, se le da las personas que ya piensan un poquito en sembrar árboles en su parcela para tener un poquito de llamatividad, se les da árboles. Pues, por ejemplo, tengo un amigo que tiene un terreno allí que le ha sembrado pinos, le ha sembrado ciprés, e incluso le hemos regalado árboles frutales. Porque él, ahí hay una roca bien famosa ahí, que quizás son como los íconos del Carrizal, pues. Entonces ahí está la Piedra del Gato, la Piedra del Sope en el terreno de él. Entonces todo mundo de Carrizal sabe qué es la Piedra del Gato y qué es la Piedra del Sope, porque pues antes que echaran la calle del río, ahí pasaba el camino para ir al Zumpul. Entonces todos los 25 de diciembre y los primeros de diciembre siempre aparecíamos ahí en esa roca a tirar silbadores. Entonces fueron una de las cuestiones que quizás él ha pensado un poco. Lo que pasa es que como no hay mucho dinero, pues no, entonces por eso se le apoya con esas cuestiones de los árboles, para que le vaya dando un poco de vida a los terrenos, ¿no? Porque toda la vida los han tenido que para el ganado y para eso. Entonces quizás es un poquito irle metiendo un poquito a la gente de eso. Y ahí, pues, como no hay mucha ayuda de las instituciones tampoco, entonces todo lo que se hace de acuerdo a lo que tenemos, pues, que es muy poco, pero pues creo que es un trabajo grande el que estamos montando. Pues ya, como te digo, ya la cuestión de dar a conocer el pueblo ya se dio, pues, de ahí de dar la cuestión de que la gente venga también ya se está dando, pues. Entonces son cosas que quizás ya ves el fruto del proyecto en sí, pues. Entonces de ahí yo le decía a mucha gente, porque me dice, a algunas personas me decían, mira, te pueden robar el proyecto, o te pueden hacer esto, o qué sé yo. O sea, pero yo les digo que a mí no me afecta que en realidad después salga otra persona que quiera ser guía. Guía local, pues. A mí eso no me afecta, porque en realidad lo que yo no estoy por ganar. Sí, sí. Por ganar yo, sino que es una cuestión de dar a conocer el municipio. Y si pudiésemos lograr que de 60 personas que pudieran venir un fin de semana, lograr que vinieran 1,000, 2,000 personas un fin de semana, créeme que no gano yo, sino que en realidad gana todo el pueblo, pues. Porque gana la señora que vende su cerveza, gana la señora que vende comida, gana la señora que... todo, pues. Entonces hay días que yo hasta me he topado que yo solo no puedo hacer las cosas. Necesito que alguien más. Entonces si alguien más sale y quiere ser guía local, pues qué bien, va, que lo haga, pues, porque ahí va a empezar a ganar su dinero, pues, y a generar un poco de economía. Entonces esas son una de las cuestiones quizás del Carrizal Tour, pues, y hacer quizás un llamado a las personas también, ¿va? Que viajan hacia los lugares que son pueblos pequeños, que quizás siempre busquen a un guía local, pues, porque no es tanto por la cuestión de que tanto me cobra, ¿va? Sino que es una cuestión porque tal vez él trabaja de eso, ¿va? Se le puede dar una parte de ayuda a él, pues. Y otra de las cuestiones es que si vas a un pueblo y no tenés un guía local, ay, qué aburrido, vas, solo llegas al parque y no tenés mucho más, pues. Porque ya me ha pasado que a veces gente viene y me dice, mire, pues nosotros fuimos y no vimos nada,
Sí, pero es en, ya es una cuestión de quizás de saber pues a lo que uno va, pues, porque si ya buscas un guía local, claro, él te va a llevar la ruta, va. Así es. Entonces, y ya pues la gente que se atreva a aventurar, pues también pues no hay ningún problema. He encontrado gente que a veces me pide direcciones y se las doy, pues no es una cuestión de celos y ni nada de eso, pues no, pues es una cuestión de que, como te digo, la primera que meta o objetivo era dar a conocer el pueblo, pues entonces pues la gente pueda venir, pues, y si quieren me buscan a mí o buscan a alguien más, pues que los lleve como guía, pues por eso no hay ningún problema. Pero sí, el pueblo tiene bastante potencial, pues, como para explotarlo, pues. Lástima que no se tiene mucho todavía la idea esa del turismo, pero ya, pues, ya lo empezamos a crear, pues. Y quizás quizás de los llamados que se pudieran hacer es que la gente que visite el pueblo, pues, que se lleve su basura también, va. Ah, sí, Entonces, claro. porque, bueno, yo siempre que hago los recorridos y se hacen tal vez excursiones o qué sé yo, cuando van conmigo yo siempre los regaño por eso, ¿va? Porque, pues queremos mantener el pueblo así como Sí. está, pues que siempre se mantenga limpio. Entonces, cualquiera que visite los lugares y no vaya con un guía turístico, qué sé yo, que pues sí que recoja su basura, ¿va? Porque lo queremos mantener un poco limpio, pues. Entonces, ese es parte del gran proyecto del Carrizal Tour. También empezamos a ayudarle a gente que tiene necesidades, pues. Por ejemplo, creamos algunos lazos de amistad con gente que está en Estados Unidos. Y una vez fui a hacerle una entrevista a una señora que se le estaba cayendo su casa, y logramos pues que se le hiciera una casita pequeña, no una gran cosa, pero sí logramos algo, pues. Entonces son como quizás los proyectos dentro del Del Carrizal mismo. Tour que se mantienen, pues, ir apoyando un poco esas iniciativas a la gente, pues, para que la gente vaya viendo que tampoco no es solo jodarria, sino que es una cuestión de, y la cuestión del medio ambiente, que es lo que más nos interesa, pues, Sí. mantener un poco el medio ambiente, pues, porque el turismo sí degrada, pues. Es complicado en esa cuestión Por la de cantidad de personas. por la cantidad de personas y todo eso. Pero creo yo que si se pudiese hacer un proyecto bien estructurado, pues no tendríamos mucho problema de eso, pues, manteniendo las bases como el medio ambiente y todo eso. Creo yo que no habría mucho problema en explotarlo como turísticamente, pues. Pero sí se necesita que todos colaboremos en esta Así cuestión, es. va. No es una cuestión de que, el guía, ¿va? No. Una cuestión que todos los visitantes, las alcaldías y todas las personas puedan avanzar, pues, en esa cuestión de un proyecto así. Y ahí quizás hacerle un llamado a todas las alcaldías, pues, de los 7 municipios que estamos en la cuestión del anillo periférico, que piensen en eso, pues, porque quizás, si nosotros avanzamos y la región avanza, avanzamos Así es. nosotros, pues. Si la región no avanza, nosotros tampoco no avanzamos, pues. Porque uno de los grandes problemas que tenemos por el momento es la carretera, pues, Sí. que está en un poco mal estado, pues. Entonces, creería yo que quizás son una de las limitantes que tenemos hasta el momento. Y ahí la infraestructura, que eso creería yo que se va dando en el camino Poco a cuando a la poco. gente se le va metiendo la cuestión del turismo, pues. Bueno, sí, ahí conocemos el proyecto del Carrizal Tour acá con nuestro amigo Rafiki, que de hecho estábamos fuera de cámaras y comentaba pues que de Rafiki es por un sentimiento de de un familiar y bueno, parte también de que ya podemos buscarlo, orientar y ubicarnos también en YouTube y en las redes. Para poder gozar, diría yo, disfrutar del Carrizal Tour, para que nos proporcione los contactos. Y también comentarles pues que como guía nos trajo acá a el Rancho Roble. Y hacemos un pequeño recorrido también para que ustedes conozcan las instalaciones del lugar, que el lugar está muy lindo. De hecho, tenemos acá, miren, una vista impresionante. Hay lugares determinados donde pueden venir con sus familiares, sus amigos, para poder disfrutar de un ambiente totalmente alejado del estrés, inclusive poderse quedar, poderse acampar acá.
Y ustedes desde luego pues quedan totalmente invitados. Nosotros vamos a continuar con el recorrido con nuestro guía también en el segmento de Vagando para que disfrutemos y vamos a conocer un poco más de la historia sobre el Carrizal y sobre otros datos también que nos va a proporcionar parte también de la situación de cómo se ha el Carrizal poco a poco, ¿verdad? Llegado al municipio, que de hecho también estamos cerca, como lo mencionaba, de un atractivo muy importante, como lo es la Montañona. Yo siempre le digo a la Montañona el pulmón de El Salvador y el corazón de El corazón Chalatenango, de de Chalatenango. hecho. Así es que, bueno, los contactos para podernos comunicar para venir al Carrizal Tour. Pues como te digo, me pueden buscar en Facebook como el Carrizal Tour o el Facebook personal que es Rafiki LR. Me pueden buscar en YouTube igual como el Carrizal Tour, en Instagram también como el Carrizal Tour y en TikTok me pueden buscar como Rafiki. Ok, ahí están. Entonces, vamos a dejar los contactos en el enlace para que ustedes puedan comunicarse a venir acá. Sí, bien, la calle tiene su dificultad, podríamos llamar a algunos, pero mire, el que le gusta la aventura, yo se los voy a decir. Nos vinimos para acá y veníamos disfrutando en todo el camino. Realmente es turismo naturaleza, aventura, ecoturismo, de verdad, lo van a disfrutar ustedes. No se pierdan esa oportunidad de venir acá a contactarse con el Carrizal Tour, con nuestro amigo Rafiki, y desde luego comunicar y conocer pues toda la parte turística que nos ofrece este municipio. Así que vamos a continuar con nuestro recorrido, ¿de acuerdo? Y es así como hemos presentado el proyecto del Carrizal Tour. Siempre apoyemos lo nuestro, por favor compartámoslo, démosle like, su dedito arriba, sobre todo dejar un comentario para apoyar a nuestro amigo Rafiki y desde luego suscribirse y activar la campana para las notificaciones para que les lleguen esos videos de manera inmediata. Saludos.